Hey, ¿qué tal familia? Soy Karol G y mi cover de Rolling Stone ya está disponible. Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Entrevista de Karol G en Rolling Stone. Yo me imaginé que iba a lograr muchas cosas en mi vida, pero la verdad nunca me imaginé el punto como hoy. Llegar a tantas personas, tocar a tantas personas en tantos aspectos. Como que me vuela la cabeza todavía, me dice. La vida me ha demostrado que tantas cosas son posibles. Yo tengo 10 veces más ambición y visión de cosas que me imaginé en mi cabeza. Mañana será bonito es una crónica de la separación pública de su exprometido, el rapero puertorriqueño Anuel AA, en 2021. Karol dice que el fracaso del compromiso y la experiencia de procesarlo a través del disco fue emocionalmente exigente. La artista colombiana no suele hacer música de carácter íntimo, pero Mañana será bonito se levanta sobre la creencia de que la vulnerabilidad podía ofrecerle una sensación de autonomía. Las 2 semanas anteriores yo no dormía, yo no comía, dice. Estar tan expuesta en mi música fue súper heavy. Psicológicamente imagínate que a ti te pase algo y entonces tú tengas que contarles a millones de personas lo que te pasó. Pero, mientras que Mañana será bonito hablaba de la sanación tras una ruptura dolorosa, Bichota Season adopta un enfoque distinto. En este disco, Karol está lista para dejar atrás el desamor y para dar la bienvenida a una nueva época sin concesiones. Para ella, este nuevo disco representa tanto un credo personal como una guía en el tiempo, un manifiesto sobre su emancipación tras los efectos de una catástrofe amorosa. Yo de pronto echo para atrás en mi mente a los momentos que yo sentí que me estoy muriendo y no voy a poder con esto. Es como que si mi yo de hoy dijera, mira tan lindo todo esto. Es lo que tuve que pasar para el hoy. S91, el primer sencillo del disco, estaba pensado para formar parte de Mañana será bonito. S91 incluye un fragmento narrado de Karol leyendo el Salmo 91, un mantra de poder en su familia. Mi mamá decía que era una oración de protección, como de que nada nos podía tocar, nos explica. Y yo sentía que si yo incluía, el día de mañana, cuando la gente vaya y escuche el álbum entero, no tiene esa historia, se va a perder la historia de ese álbum. La artista me cuenta que Bichota Season habla de recuperar la confianza en una misma y de botar del miedo. Es esta mujer que se siente orgullosa del punto en el que está, de todo lo que tuvo que pasar. De que nunca se dejó. De que siempre tuvo una voz interior que le decía, dale que tú puedes. Añade que también quiere transmitir el mensaje de lo importante que es valorarse.